Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, a ver. ¿Cómo estáis? Hola. Muy ¿Qué tal? bien, hola. Aquí nos falta alguien que oímos pero no vemos, creo. Ah, vale, sí. Porque estoy para atrás, ¿no? Vale. Me ha pasado lo mismo, se ha visto la cama. Y solo nos falta por conectar. Yo creo que le hemos mandado la invitación a Laura. No, yo estoy. A Laura, vale, sí estamos ya, ¿no? Entonces, Laura, Eva y Esther. Entonces nos falta Esther solo. Esther soy yo. Vale, entonces solo nos falta Eva, correcto. Qué lío de cuentas. Yo creo que ya le he mandado la invitación. Voy a Pero comprobar. pasa de nosotras. Esther, ven. Eva, Eva, Eva. Sí, ¿no? Está mandada. Pues a ver si se une. ¡Ahora! Ahí, ¡Hola! ¿Qué tal? bueno, ¿qué tal? Bueno, lo primero, bienvenidas a vosotras, bienvenidos y bienvenidas a todos los usuarios y usuarias del Instagram del Teatro del Barrio, que hoy comparten con nosotras este cuarto de invitadas, que hoy pues gira en torno a la gordofobia, ¿no? Que es el tema que hoy nos reúne aquí. Y la verdad es que esta es una idea del Teatro del Barrio que quiere unir su programación, unir el teatro, acercarlo a la vida y juntarlo con otros personajes de la cultura para hablar de temáticas muy interesantes y yo creo que sumar. Así que bueno, lo que hoy nos ocupa es hablar de la gordofobia, pero lo vamos a hacer a través del teatro, que en este caso nos ocupa mucho más. Si os parece, os voy a ir presentando. Está con nosotros Eva Cabezas, que el próximo 19 de octubre, ya de ya, tendrá en el cartel del Teatro del Barrio su monólogo Curvy. ¿Qué tal? Bienvenida, Eva. También nos acompaña Esther Carrodeguas, que ya reconoceréis seguro por Supernormales, que fue un gran éxito la temporada pasada en el Centro Dramático Nacional y que llega al Teatro del Barrio este próximo 26 de octubre y el 6 de noviembre con la obra Lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada, llega Laura Galán, que bueno, ya me parece un título que dice tantísimo, ¿no, Laura? Yo hago cerdita, pero quiero ver las obras de mis compañeras. Efectivamente, y ya llegamos justo con Laura Galán, que ha sido un éxito con Cerdita en el Festival de San Sebastián, reciente, reciente. Y la verdad es que antes de nada, este título que comentaba que atribuido a Laura, pero no, efectivamente es de Esther, me parece que es un título que dice mucho, ¿no? Lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada. ¿Cómo podemos tener esa pretensión? Bueno, no queremos, la tenemos. Pero la verdad es que ha sido curioso que este título, muchísima, pero muchísima gente me ha contactado para decirme, me siento muy identificada solo con el título, tengo muchas ganas de ver la obra solo por tu título. ¿Qué título, qué título, qué título? Me siento identificada, o sea, ha sido como un boom. Que ostras, esto no es mi historia, ¿no? Es la historia de la gente, porque y justo eso es lo que nos ha animado a continuar haciéndola. Es decir, ha tenido demasiado impacto solo el título. Todavía hoy me llegó un mail de no vas a traer a Galicia esta obra porque solo el título. Digo, Dios, ¿cómo puede ser que tenemos esto tan clavado? Bueno, es que parece que ha sido el fin para sobre todo para muchas, también para muchos durante mucho tiempo, ¿no? En lugar de más inteligentes o querer ser más sinceros, queremos ser más delgados. Algo ocurre. Bueno, no quería dejar de mencionar, por favor, a todos los que os conectéis y a todas las que os conectéis a este directo, que podéis hacer vuestras preguntas, que las intentaremos responder en la medida de lo posible. Y antes de nada, hablamos de Cerdita, que es un verdadero éxito, que lo ha sido ya, y habla sobre todo de la objetivización y también de cómo el público acaba mercantilizado por el marketing, pero realmente llegamos al punto de que única y exclusivamente es el marketing el que genera esta, digamos, presión sobre los cuerpos. Uf, es que presiona muchas cosas, o sea, yo creo que esto viene culturalmente con nuestra mochila de patriarcado, o sea, esto tiene mucha plancha. Lo que yo ahora me flipa y he reflexionado estos días es que al final nos están ahora utilizando también como reclamo comercial. O sea, antes nos oprimían y ahora
tener a una gorda o a un gordo en sus anuncios o en su tal, es muy guay, pero luego vas a la tienda y no existe, por ejemplo, y no existe esa talla, ¿no? Entonces, al final, es que no hay manera de llegar a una... a eso, lo interesante que tengamos talla y a una normalidad y a aceptar los cuerpos no normativos. Entonces, creo que era comercial antes y que seguimos siendo una herramienta comercial. Ese es un buen asunto hablar de esto, porque han surgido muchísimas campañas, sobre todo publicitarias, en torno a incluir modelos de todo tipo de tallas, pero realmente, ¿hasta qué punto esto hace un favor y hace realmente una forma de inclusión, ¿no? Porque parece que tampoco se pueden hacer campañas exclusivamente de X tipo de cuerpo. Una campaña que realmente, efectivamente, como tú decías, se convierte en un reclamo comercial en lugar de asumir que realmente tiene que ser una opción más. Es que es un reclamo comercial desde siempre. O sea, yo todavía recuerdo hace mucho tiempo cuando se empezaron a llamar tallas especiales. Empiezan a somos especiales. Y ojo que ahí podía hasta como incluso gustarnos. Luego ya vemos que la especialidad que ellos nos ofrecen es algo que no tiene nada que ver con lo especiales que nos sentimos nosotras, ¿no? Pero es curioso, juegan totalmente con eso, o sea, es un mercado. O sea, cortan el grifo porque en 2 años abren líneas de tallas grandes, de grandes marcas, con las líneas curvis, que evidentemente es ropa más cara en cuanto a la moda. Eso va ligado a todo el mundo que ya existía, porque al final es un mercado, el de las dietas y el de... la pérdida de peso, que ni siquiera el peso saludable o que ni siquiera tiene que ver con algo, ¿no?, que como más saludable, sino con pérdida de peso, a toda costa, como sea. Y entonces lo ves que es que eso es impactante. O sea, hay un momento donde empiezas a ver que estás en el centro de ese mercado y que además eres un poco la percha de las hostias, ¿no? Porque atacamos por aquí, ahora resulta que atacamos si te ven que tú lo llevas con normalidad o que visibilizas, haces por visibilizar, porque bueno, estamos aquí, también atacamos, es el peso, el sobrepeso, los cuerpos, y en concreto el de las mujeres, somos un mercado total, juegan con nosotras totalmente. Bueno, decíamos y hablábamos del marketing y de cómo en un momento dado las marcas pueden explotar estas ideas, pero nos preguntaba ahora una de las personas conectadas, y es una pregunta muy importante, ¿creéis que Instagram ha aumentado la gordofobia o al revés? ¿Ayuda a normalizar o en realidad cada vez hacemos y definimos mucho más un tipo de cuerpo? Hombre, es una cosa compleja. Pero en general creo que la estetización del mundo, gracias a las redes sociales y efectivamente Instagram, porque es una red que se basa en la imagen, como Twitter puede agrandar el nivel de hostiazos ideológicos o sexuales, Instagram es muy, muy, muy visual. Es increíble la cantidad de topless que se ha dejado de hacer, la cantidad de gente obsesionada con cómo sales en redes, cuál es tu proyección. Es decir, creo que sí ha crecido no solo la gordofobia, sino en general la estetización, ¿no?, de tu cara, de quitarte ojeras, de operaciones, de todo lo que tiene que ver con estética y cómo ser perfecta a través de la imagen, porque continuamente nos estamos grabando, nos estamos quitando fotos, nos estamos quitando, no nos gusta salir con la, donde coloco la cámara para que nos salga la papada, ¿no? Un poco hay toda esta cosa que, como las cámaras nos persiguen, hay muchísimo más. Y con respecto a la gordofobia, por supuesto, o sea, por supuesto queremos estar estupendas, metemos las barrigas y hay toda una presión sobre eso. Creo que sí que ha ido a peor, aunque el propio Instagram, en el propio Instagram podemos ver a esas modelos más curvy, a esas, todo esto, toda esta tendencia que como otras minorías que se han ido colando poco a poco, ¿no? Pues las personas con diversidad funcional, el colectivo LGTB, todo ha sido primero manifestación y luego mercado, ¿no? Entonces ahora es un poco, estamos nosotras, nuestra carne está justo ahora un poquito en el asador. Tal cual. Están nuestros kilos están en las balanzas. Bueno, es interesante lo que hablamos y sobre todo cómo lo estáis comentando ahora. Y es que realmente, ¿creéis que una obra, en este caso, una...
una cinta como esta se puede escribir sin que sea autobiográfica? ¿Alguien puede llegar a contar algo tan desde dentro, nunca mejor dicho, desde sus propias carnes, de esta forma, ¿no? Tan cruda, y a la vez no quería dejar de mencionarlo, con tanto humor, porque los tres tenéis en común que el humor es el arma para contarlo y para hacerlo llegar. Yo en concreto, bueno, pienso que claro que el componente autobiográfico está ahí, porque al final en primera persona es donde la distancia entre el que lo explica y el espectador es mucho más corta, que es cuando te lo lanzo a ti, ¿no? Y sobre todo porque además es mucho más rico el contenido también. A veces no es todo como tan sencillo, ¿no? Sino que pasamos por diferentes momentos de aceptación, de no entender, de enfado, de pues ahora me sobrepongo. Y entonces todo eso desde fuera a lo mejor no se percibe, desde dentro es mucho más rico en matices. Y entonces yo creo que por eso sigue sorprendiendo, porque como es algo que además no está bien visto en redes, por mucho que haya visibilidad, no está bien visto, es algo negativo. O sea, tener kilos de más hoy en día, o sea, está mal. Y entonces ya partes desde ese punto de, vale, es que está mal. Cuando tú lo pones y lo pones con humor y dices, oiga, usted, a lo mejor está mal, pero yo hoy estoy aquí y esta es mi realidad. Por eso la gente se sorprende tanto, porque choca que, hombre, y me puedo reír incluso de ello, claro, es que a veces no, que a lo mejor es la manera, reírse de ello, ¿no? Porque o la manera o la única, o una de las únicas maneras de sobrellevarlo, transformar ahí. Yo quería decir que, bueno, como dramaturga tengo que estar en contra de que solo puedo hablar de lo mío, porque hablo de muchas otras cosas, entonces tengo que salvarme el resto de obras, si no solo puedo hablar de mis historias. Entonces, no es cierto que haga falta hablar de lo propio, porque yo podría, con los recursos creativos, hablar de cualquier realidad, de hecho en otras obras. Sí que es cierto que cuando te enfrentas directamente al público contando tu mierda, hay una afectación un poco diferente, ¿no? Claro. Con esta pieza, lo único que verdaderamente es ser delgada, que no es una pieza cómica en el texto, aunque luego resulta bastante cómica como hemos hecho un poco la versión, que lo hemos presentado solo un día en las GAE, ahora se estrenará justo en Teatro del Barrio, pero este día, que fue como un primer contacto con el público, así bastante precario, sucedieron cosas bastante interesantes, que después la gente me decía que era más interesante ver lo que le pasaba al público, porque el propio público me estaba juzgando al mismo tiempo, o sea, el mismo público con las cosas que yo hacía, estaba juzgando mi cuerpo, las cosas que hacía, y me pongo a comer y yo estoy diciendo, pero se va a comer todo eso, pero qué gorda, ¿no? Entonces, es curioso como en la propia recepción ya estás juzgando también todo eso, ¿no? Es como, no quieres, no te gustaría estar juzgando lo que está pasando, pero es que te han preparado toda la vida para que juzgues esto. Entonces, es como, yo también me gustaría mirarme en el espejo y verme estupenda, pero digo, Dios, ¿por qué tengo esa barriga, no? Entonces, claro que me gustaría decir, ay, quiero ser así, pero no quiero. Entonces, hay toda esa recepción cruzada que es bastante interesante de lo que se produce en los espectadores y las espectadoras. Claro, es interesante porque, por ejemplo, vosotras sí que habéis escrito estas obras, pero en mi caso, yo tengo una película, he escrito una guionista y la dirige ella misma. Entonces, no tengo, no hay nada de autobiográfico ahí. Y de hecho, mucha gente en coloquios y más me dice, claro, porque habrá sufrido bullying y dan por hecho que yo he sufrido bullying, porque he sido gorda toda la vida. Y yo, no, perdonad, y me gusta decirlo, yo no he sufrido bullying, existe el bullying a personas gordas o con otro tipo de objeto, o sea, de Diana, pero yo no he sufrido bullying, y me gusta decirlo, no es la norma. No puede ser sinónimo haber sido gorda, porque yo lo digo, yo he sido gorda toda mi vida, yo soy gorda ahora y seguramente lo seguiré siendo, no lo sé, ya veré mañana lo que pasa. Pero no es sinónimo de que haya recibido bullying, no. Entonces, no podemos darlo por hecho, y la gente lo da por hecho, y es como, no, hay que cambiar las cosas, y hay que decirle a los chavales y chavalas jóvenes que, oye, no, y no te sientas culpable porque te hagan bullying, porque tú no tienes la culpa, o sea, es algo de la otra persona. Es que, claro, cuando me dicen eso digo, ostras, es que parece como que yo de joven he tenido que ser sentirme culpable por ser gorda. Entonces, claro, se mezclan muchas cosas y, bueno, también es cierto que hablar desde lo propio y ponerle a mi personaje mi carne, nunca mejor dicho, pues claro, ayuda.
pero sí hay que tener cuidado con eso, de que no es lo normal. Ah, o sea, que el bullying nunca es lo, no puede ser lo normal. Me parece muy interesante porque en mi caso sí que escribo y dirijo, y me pasa exactamente igual. Es como, ah, yo lo explico, yo digo que pues habré tenido suerte, me debo de sentir afortunada. Yo también. Que me debo de sentir afortunada. Me he aceptado, o sea, que eso no quiere decir que hayamos estado cargados de complejos, pero que lo he visto todo, ¿no? Sí. Y es como, en mi caso, he tenido mucha suerte, pues bueno, deberé agradecérselo a, no sé, a mis compañeras, ¿sabes? Es como, no está bien que demos por hecho eso, ¿no? Es curioso eso también, sí. Es interesante, sobre todo porque realmente no es la propia palabra gorda la que ataca en sí misma, sino las connotaciones que se le ha dado a esta palabra. Se asocia con la vagancia, con poca apetencia sexual. Pues ¿cómo hemos llegado a hacer estas asociaciones que no tienen absolutamente nada que ver? Sí, yo hace relativamente poco, pero es muy poco, o sea, tuvimos una entrevista hace un par de meses o así, y entonces me dijeron, claro, la periodista dijo, sí, porque se asocia, ¿no?, a ser vago el sobrepeso. Y dije, hostia, no me lo había planteado nunca, digo, en mi casa, que yo trabajo todos, cariño, pero vagos nadie, ¿sabes? Y fue como, uy, fíjate, todavía me queda mi terreno por explorar, por ahí. Sí, ay, no, que sé, no hacemos deporte, que comemos mal, todas estas cosas con lo, o sea, es un juicio además a nuestra salud, que es mentira. O sea, nadie sabe cómo está mi analítica, yo lo sé, está estupenda, estoy sana, pero encima está escondido todo bajo un, no es por tu salud, no, a ti te molesta que yo sea gorda, pero por tu imagen, no estás preocupado por mi salud, o por eso, porque no es que te tienes que mover más, pero bueno, ¿sabrá usted los kilómetros que me hago yo al día? Es que es muy fuerte, perdón, que te he cortado. No, nada. Justo. Que vamos, con la imagen de la vaga no me identifico, ¿eh? Todo lo contrario. Madre mía. Es verdad, además me parece interesante como obviamente con otros tantos patrones físicos no atacan igual a las mujeres que a los hombres, no es lo mismo una gorda que un gordo. ¿Crees que la relación que ataca en relación a las mujeres, nos han hecho esta pregunta y es interesante, se debe porque hay una sexualización mayor de las mujeres? Es decir, porque se entiende que tiene que haber una mayor atracción por el cuerpo femenino que por el masculino. Yo creo que sí, evidentemente siempre hemos sido objetos, o sea, o con nuestro objetivo de ser agradable para el hombre y encima procrear. Entonces, claro, por eso molestamos muchas veces a la imagen de otros, y sí, creo que es diferente. Es verdad que los hombres gordos también sufren mucha gordofobia, mucho bullying, o sea, eso es impepinable porque va más allá, pero sí creo que tenemos un plus las mujeres, como en todo, siempre, desgraciadamente. Quizás sí que hay una sexualización del cuerpo de la mujer, y entonces eso, pues bueno, claro, es un agravante. Sí que quiero puntualizar, antes que hablabas de la connotación de la palabra gorda, efectivamente, o sea, no define en su totalidad, es simplemente una cosa más, quiero decir, es un adjetivo. Entonces llega un momento que utilicémoslo sin miedo también, ¿no? Que eso, a mí en Curvy yo me gusta poner eso encima de la mesa, es como, perdamos el miedo al vocabulario, perdamos el miedo, porque lo peor está dentro de las cabezas que lanzan eso con una idea en concreto, con una idea de dañar. Perdamos el miedo, y eso lo tenemos que hacer, o creo que gran parte lo tenemos que hacer siempre desde nosotros, ¿no? Desde nosotros. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, que ahí están las palabras para utilizarlas. Sí. ¿Nos ha pasado alguna vez, perdón, nos ha pasado esto de no, porque claro, gorda, y te dicen, no, pero no te digas eso? ¿Soy gorda? O sea, tipos no, mujer. Rellenita, que son casi peores. Los eufemismos son una maravilla, Gary. Los eufemismos son una cosa tremenda. ¿Realmente creéis que en el fondo todos, aunque supongo que muchas veces sin quererlo, somos gordofobos? Es decir, ¿tenemos cierto rechazo? Sí. Yo creo que sí, pero porque, en tanto en cuanto pertenecientes a esta sociedad. O sea, es que la sociedad lo es.
Por lo tanto, por más que te quieras escapar, es que es como, ¿tienes pelo? Pues sí, tengo pelo, o ¿sabes? O tengo huesos, sí, tengo huesos, porque es todo el mundo, ¿no? Y creo que está tan instaurado, tanto, es bastante impactante el nivel de precisión con el que nos atacan continuamente, ¿no? Y no es un ataque, no, cuando digo ataque no es porque te ataquen, porque te lancen cosas, sino porque están ahí, porque entras en una tienda y las tallas no te sirven, y porque continuamente el mundo te está diciendo esto. Y ahora pues te aparecen anuncios en los reels de dietas, de adelgaza, de tal, continuamente, es continuo la agresión. Entonces, por supuesto, todos lo tenemos presente, ¿no? Y porque tampoco hay otra cosa que estaban aquí preguntando, los medios, el cine, las cosas que vemos, no existen los referentes de esas otras personas, como no existen de otros colectivos, por supuesto, ¿no? Ya entendiendo como colectivo, pero no está muy escondido, entonces siempre está detrás, no se ven personas gordas con cargos, con actrices, actores. No las hay. Con personajes que no hagan alusión a su físico. Exactamente. Ahí me refiero, esa es la excepción total. Y después, cuando una actriz se pasa 4 kilos, salen noticias por todas partes, dice, pero por favor, señores. Sí, está como esa cosa en redes, un poco volviendo a esa exposición. Parece que nos tenemos que justificarnos de todo, o sea, porque nos ha salido un grano, porque hemos cogido kilos, porque nos hemos separado, o sea, como que al final dices, bueno, pero ¿dónde para? ¿Esta exposición dónde para? Porque al final el juicio está, evidentemente, cada vez que interactúas con la sociedad, bajas a la calle, hay gente, hay juicio. O sea, es normal, o sea, somos tribu, nos vamos viendo, lo que dice ella, estamos en una sociedad y entonces, pues, oye, tenemos una opinión y la vamos pensando, se nos generan pensamientos, vemos, pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Nos preguntan, que es una pregunta muy difícil, la verdad, pero bueno, yo os la comento, nos dicen... ¿Cómo creéis que se puede solucionar esta situación? Preguntan, ¿tiene más peso que haya realmente un cambio social general o realmente ha de partir de la individualidad de cada uno? ¿Qué opináis? ¿Qué? ¿Cómo lo vemos esto? Difícil esta balanza. Evidentemente habrá muchos palos para tocar, pero abogo por la educación de raíz. O sea, creo que a nivel pedagogía y educación tenemos que trabajar en pro de que no hay que buscar, no hay validez. O sea, todo es válido porque ya existimos, o sea, seamos como seamos. Entonces, esto hay curro, pero esto es un trabajo que tiene que venir desde las escuelas, desde las familias, y creo que además... o sea, cuesta trabajo, hay que estar ahí, ¿no? O sea, hay que estar ahí, no, es como incluso nosotras, ¿no? Estos pensamientos que dices, hostia, somos gordos, claro, yo también, entonces es como, recorta, ¿no? ¿Qué actitud estás teniendo ahora mismo? Sé consciente, fíltrala, y entonces esto es un trabajo que, hombre, fácil no es, es un trabajo. Hay muchas preguntas en relación a la adolescencia. Nos preguntan varias cosas, voy a intentar aunarlas para juntar los conceptos, que si no se nos va el tiempo. Preguntan si creéis que realmente todos estos ataques al cuerpo se producen más durante la adolescencia, y también preguntan, que esto es una reflexión interesante, si éramos más gordófobos antes, o si son más o menos las nuevas generaciones. Bueno, con respecto a la adolescencia, creo que en general gordófoba es la sociedad y 100%, ¿no? O sea, no creo que haya una diferencia, pero sí que creo que es un momento en el que a las personas nos afecta más, porque estamos construyendo nuestra identidad, y esos ataques
son más duros, y luego es una etapa en la que también somos más duros con los demás. Nosotros también juzgamos más y somos capaces de decirlo más. A lo mejor estás en el patio con 5 años, 6 años, no sé si hay tanta afectación. Luego cuando empiezas a tener 12, 13, 14, 15 y te empiezan a decir porque no corres, porque no sé qué, porque no juegas lo suficientemente rápido, porque eres una bola, porque nunca vas a tener novio, porque bli, 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 todo eso te afecta muchísimo y genera la afectación sobre la edad adulta, en la que todavía tienes que curar todas esas heridas de la adolescencia. Entonces, sí es un momento en el que, quizás porque también somos más crueles, nos decimos las cosas a la cara, hay chavales que te dicen gorda de mierda, ¿sabes? Que, pues por suerte, ahora te pueden decir gorda, gordita o cualquier cosa, pero nadie te dice mientras estás jugando al baloncesto, gorda de mierda, ¿no? Es más difícil. Entonces, es una edad muy complicada en la que eso es menos medible, menos abarcable, que no lo controlas. Incluso tú no sabes cómo hablarlo, cómo sistematizarlo, y eso genera muchísima afectación. Y si hay ahora más o menos, es lo que decía antes, para mí es una respuesta muy compleja, porque por una parte caminamos hacia una sociedad cada vez más diversa en general, y por otra parte la condena de las redes sociales con la imagen es más grande. Entonces, creo que hay una balanza muy compleja, muy compleja. Incluso yo no tengo mucha relación con la gordofobia a nivel de redes sociales, pero sí veo comentarios en otras personas, en modelos o en gente que los comentarios muy, muy, muy abrasivos de a este nivel, de puta gorda, ¿qué haces? ¿Cómo enseñas esa mierda de cuerpo? O sea, cosas muy, muy heavy, que la gente todavía no es capaz de aceptar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo. En la adolescencia yo creo que es que estamos ahí todavía formando la personalidad, entonces la vulnerabilidad es tan grande que se recibe grande, claro. Bueno, preguntan además que mientras conseguimos un cambio social, ¿qué opináis vosotras que podemos hacer cada uno a nivel individual? Yo, para mí, lo que digo en el espectáculo, que es ten cuidado con lo que haces tú a nivel individual. Cada vez que miras a un niño, una niña, una niña gordita y lo juzgas con tu rictus y con tu mirada, eso ya está mal. O sea, porque eso construye su futuro. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba de la educación y sobre todo con el tratamiento de la infancia. Nosotros somos los referentes. Entonces, si nosotros mismos estamos construyendo con nuestra mirada, con nuestros silencios, con nuestra manera de juzgar, porque obviamente tú no le vas a decir a un niño a la cara, ay, pobre niño gordo, que no te vas a comer un colín cuando seas grande, esto no se lo dice. Pero en nuestras actitudes, en nuestros silencios, en nuestras miradas, en nuestros prejuicios, está contenido. Entonces, eso, fuera. A nivel individual, de cada uno, que tenemos que, cómo nos enfrentamos a lo que vemos y cómo nuestros prejuicios actúan. Tenerlos está mal, pero actuarlos, manifestarlos, generan cosas muy heavy en el resto de las personas. Habría que estar muy atenta. Muy atenta a esas situaciones, a esos pensamientos que nos vuelan, porque hay que ir pues construyendo desde ahí, ¿no? Desde el darse cuenta que es lo que hasta ahora no hemos hecho bien, en general y a nivel individual. Y yo sí que añadiría que a nivel individual vamos a tratar de eliminar la culpa y aceptarnos hoy, porque quiera cambiar o no mi forma física o no. En el caso que quiera hacerlo, lo tengo que hacer hoy. Y hoy, este es mi chasis. Entonces, aceptación, que también cuesta de trabajo. O sea, aquí es que hay muchísimo trabajo no remunerado. Ya es que a mí me da la sensación que está bien, que nosotras además como personas gordas tenemos como una responsabilidad, y yo me agobio a veces de, sí, como todo el rato intentando hacer activismo, y digo, porque lo quiero hacer, ¿eh? Y me gusta hablarlo, porque creo que está bien que nos llamemos, que yo me llame gorda, que tal. O sea, que es como que individualmente yo lo intento poner, y vosotras además como creadoras, creo que hacéis una labor increíble de,
ponerlo ahí en un estreno, parece maravilloso y valiente y quiero veros. Pero me da la sensación y me da mucha pena como que hay generaciones que ya se han perdido, que no las tenemos, que esas ya no las, que con eso, ahí ya no podemos hacer nada. Por eso es verdad que hay que ahondar en la educación desde pequeños ahora. Entonces vamos a intentar salvar las nuevas generaciones, por favor. Nos hacen una pregunta que no sé si podéis hacer una aproximación, pero es curiosa, que es que preguntan si creéis que la gordofobia es distinta en España a otros países. Es verdad que al final los cánones no son iguales. Pues fíjate, para mí fue muy curioso una anécdota que cuento, que una persona, hombre, argentino, leyó mi texto y me dijo que podría firmar el 99% de las palabras. Y para mí fue increíble que una persona de la otra parte del mundo, cruzando el charco, que ni siquiera tiene mi sexo, mi género, nada, pudiese decir que podía firmar el 99% de las palabras que yo escribo, que además son vivencias bastante personales. Entonces, claro, efectivamente es una sociedad occidentalizada, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que en general es bastante mundial. Por la globalización afecta a todo. O sea. Por eso antes, al principio, ¿no? Yo decía, es que tomarlo de manera directa y en primera persona hace que tú conectes con tu movida. ¿Sabes? Que cada uno se lo lleve a su terreno. Entonces, al final es como sin querer, no somos tan diferentes. Queremos ser muy diferentes y somos una al final, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante y sobre todo en este tema en concreto, porque no somos tan diferentes, de verdad. Es curioso porque es que además hay veces que te lo puede firmar alguien que no tiene ni siquiera los kilos que te sobran a ti, ¿sabes? Claro, que es que esto es muy curioso. En Curvy me pasa, ¿no? Hay gente que viene y dice, he sentido súper identificada porque cuando me tuve que quitar los kilos del embarazo y pensaba, wow, ¿sabes? Y a lo mejor ahora está haciendo una dieta para engordar, ¿no? O sea, gente que está en otro punto o jamás han sufrido sobrepeso. Es que al final no somos tan diferentes, todos conectamos con eso. Es que es curioso también que se siente identificada gente que no está gorda. Eso es. Eso es decir, porque al final hablamos de la aceptación de la diversidad. Entonces, claro. O sea, igual se identifican contigo gente, yo qué sé, es que se me ocurre, es que lo del físico me parece tal tontería que, bueno, pues gente muy alta, gente muy baja, gente. Claro, al final lo que abogamos es por, oye, dejadnos en paz con nuestros cuerpos, que al final es que es una invasión de nuestros cuerpos, que la gente observe nuestros cuerpos es una invasión, sean como sean. Entonces, claro, creo que con vuestros textos se tiene que identificar mucha gente independientemente de los kilos. En esta dictadura de la belleza tan, tan, tan tocha, claro, siempre vas a tener algo que no está bien visto, ¿sabes? Claro. Hay algo que no te entra en el molde, da igual, te da poco pelo, mucha nariz, mucha teta, mucho culo, poco culo, poca pierna, ¿sabes? Entonces, por ahí... Es que nos están apretando tanto que no cabemos, cada vez cabemos menos. Pero yo quería decir que gente que se lleva una talla 38 y se considera gorda y ha estado con todas las rutinas de adelgazamiento que por las que hemos pasado muchas. Quiero decir que incluso gente que si lo ves dices, Dios santo, yo te pondría 5 kilos a cada lado. Para sí mismas, para su manera de verse, o imagínate, porque son actrices y creen que en audiovisuales hace falta más, o sea, que dices, pero Dios mío, es que estás como un palillo, o sea, que estarías insana ya, o sea, que incluso gente que positivamente está muy delgada, se considera, se autoconsidera su autoapreciación, bueno, y incluso a mí, que continuamente la gente me dice, pero si no estás gorda, ¿no? Y digo, pues, me lo llevan diciendo toda la vida, o sea, pero al final me he tenido que creer. Es que claro. Final, luego no podemos entrar ni en el estándar de las gordas, es que ya es el... Es que hasta yo para gorda soy alta, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. O sea, no. A mí en un casting una vez me dijeron, que claro, yo iba para el casting de la amiga de la prota, no iba a ser yo la protagonista, porque era gorda. Y me dijeron, ay, es que eres muy guapa. Y digo, ah, vale, es que tengo que ser gorda y fea, porque claro, no, las gordas no podemos ser, es muy fuerte, ¿eh? Eso es.
Quería ya cerrar con un último tema del que también han llegado muchas preguntas. Vamos a intentar aunarlo también en una sola. Que es que preguntan muchos seguidores acerca de la relación de la gordofobia con las relaciones de pareja o con las relaciones sexuales. Si es que afecta o no, o qué percepción se genera también a la hora de tener pues un intercambio o una relación. No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Supongo que se refieren, es que la pregunta, la verdad, es que es muy abierta, y yo creo que entiendo que es en dirección a cómo cuando a la hora de relacionarte con alguien en un sentido de una relación afectiva o afectivo-sexual, pues a lo mejor se atiende más a los cánones. Supongo que se refieren a eso. Bueno, no sé cómo lo veis. No sé, yo creo que bueno, los complejos, pues cuando los tienes, afectan a todo y seguramente, desgraciadamente, afecten también a tu vida sexual, que no sea una vida sexual sana y plena porque estés pensando en otras cosas, es evidente, eso es parte de la gordofobia de la sociedad. Yo en mi caso nunca he tenido problema ni por parte de las otras personas, entonces no sé muy bien cómo enfocarlo, pero claro, sí, imagino que hay mucha gente que le afecta, o sea, no poder desnudarse seguramente delante de otra persona, no poder, pues eso, llevar pero ese no poder desnudarse delante de otra persona, creo que no es monopolio del sobrepeso. O sea, no. Creo que eso, pues, al final está ahí, ¿no? El gran cajón de los complejos. Sí. Pero bueno, probablemente esa pregunta viene de alguien que se ha sentido, ¿no? En un momento donde o no ha sido capaz de tirar un paso para adelante o se ha encontrado con que el partener, ¿no? O que tenía delante, pues, no ha actuado como le gustaría. Yo creo que eso es, bueno, no hay que darle demasiado peso a eso. Yo pensé, o sea, entendiendo la pregunta un poco más amplia, diría que en general cualquier trauma que tú tengas con tu físico y que te hace pensar, sea porque te sobran pesos o por cualquier otra condición, ¿no? Que tú no te identificas o que la sociedad no te identifica dentro de lo que es sexy o dentro de lo que es plenamente atrayente, tú sí te enfrentas a conocer personas o a relacionarte con un trauma. Entonces, sí, a lo mejor tú siempre, yo de joven, siempre pensaba que yo nunca le gustaría a nadie, no me atrevía a entrarle a nadie, ¿sabes? O sea, sí que caminas con eso no solo el día que te vas a desnudar, sino que para mí caminaba siempre con esa mochila pesándome bastante. Yo lo he sentido muy desde ahí. Y después, a la hora de desnudarme, quizás pronto he intentado quitarme todos esos traumas y entonces pues he hecho muy pronto nudismo y todas estas historias que me han ayudado a normalizar completamente que tenga el cuerpo que tenga, es el mío, pero me ha costado. O sea, es un trabajo que ha costado, que tienes que hacerlo contra lo que te lleva diciendo la gente, la sociedad, la vida, siempre, ¿no? Entonces, sí creo que es un camino más difícil que la gente que están, pues mis amigas, que las que estaban súper buenas, que desde los 12 años tenían 400 novios cada semana, ¿no? Y yo nunca he vivido eso, hablo de esto también en el monólogo, y por lo tanto, te faltan esas experiencias de confrontación sensual o sexoafectiva que poco a poco van generando una relación bastante extraña con las relaciones de pareja. En mi caso, no tiene por qué ser una generalidad. Y es curioso porque muchas, esto, ¿no? Tú dices, yo esas amigas normativas también me libera de algún modo cuando esas amigas normativas tienen esos mismos problemas, ¿no? Y entonces ahí es como que yo, descargo y digo, vale, pues no son mis kilos, o son mis kilos y son todas tus movidas, que ya me dirás cuáles son porque no te veo ninguna, ¿no? Es como... Bueno, la verdad es que podríamos estar charlando toda la tarde, pero me han pedido que el directo tenga una duración de media hora aproximadamente. Pero antes de cerrar, Eva, quería que nos comentaras la iniciativa que has tenido a cabo junto con tu obra, que me parece muy interesante, que es una exposición de fotografías de desnudo artístico, que me encantaría que nos explicaras, que se está llevando a cabo en el Teatro del Barrio. Pues mira, con todo el mundo que compre la entrada y venga a ver Curvy, le vamos a poner a su disposición, ellos van a elegir, claro, una fotografía, un desnudo artístico con una fotógrafa, con Laura,
y hemos llamado a la exposición Cuerpos de Barrio. Se va a exponer en una sala durante el mes de diciembre, seguramente. Y bueno, creo que es importante. Creo que es importante que aprendamos a ver la belleza de otra manera y sin tapujos. Y Cuerpos de Barrio es todos, o sea, somos todas, al final, da igual. Todo el mundo que quiera, pues va a tener ahí un objetivo amigo y un objetivo cariñoso para que generemos ahí una imagen bonita de todos los cuerpos. Cuerpos de Barrio, qué bonito el nombre, es que es total, ¿eh? Yo quiero, yo quiero. Por favor, invitadísima, sí, sí. Súper. Bueno, tenemos que cerrar ya esta conversación, que ha sido muy breve, que hemos intentado atender todas las preguntas que nos han ido haciendo. Y bueno, yo creo que a todos nos queda, a todos y a todas, una tarea pendiente, que no, quien no haya ido ya, que vaya en estos días al Teatro del Barrio, porque esto al final solo es la punta del iceberg de todo lo que hablan vuestras dos obras y vuestra película respectivamente, Eva Cabezas, que vuelve con Curvy al Teatro del Barrio, también cerca Rodeguas, que está y que vuelve con Supernormal, y lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada, y Laura Galán, que acaba de estrenar con un éxito maravilloso Cerdita, y que, por favor, también hay que verla. Gracias por participar en este cuarto de invitadas del Teatro del Barrio, ojalá se puedan hacer muchísimos más, y gracias a todos los seguidores y seguidoras que han compartido con nosotros este tiempo y que además han participado y han hecho sus aportaciones a esta conversación. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Chao. Un abrazo.